Les hemos convocado esta mañana para adelantarles las grandes cifras de la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena para 2022, que aprobaremos mañana, inmediatamente después del Pleno. Gracias a la estabilidad institucional de este Gobierno de coalición, seremos un año más la primera gran institución de la región de Murcia que aprueba sus presupuestos. El principal objetivo es impulsar la reactivación económica y el empleo en Cartagena, ayudar a todas las empresas a que salgan definitivamente de la crisis y consolidar el gasto social. Este año tiene que ser el año de la recuperación económica, el año 2022. Y por esta razón hemos elaborado unos presupuestos expansivos que nos permitan reactivar la economía. Unos presupuestos que aumentan la obra pública, con los que bajamos impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, y dinamizamos también la actividad social, cultural y de cualquier otro tipo en nuestro municipio. Y son además los presupuestos más descentralizados de la historia de nuestro ayuntamiento, puesto que los vecinos van a tener la posibilidad, además de decidir sobre el destino de todo el presupuesto, hemos destinado a nuestras juntas vecinales, a nuestros distritos y, por tanto, a todo el término municipal de Cartagena. Un presupuesto que asciende a 234 millones de euros, lo que supone un incremento de algo más de 17 millones de euros, un 7,87% más respecto al presupuesto de 2021. Con este presupuesto lo que queremos es apostar firmemente por una mejora de los servicios y del mantenimiento tan demandado por nuestros vecinos, como mejora en los jardines o el mantenimiento del litoral, así como el aumento de las inversiones que necesita nuestro municipio, y más aún ahora.